chica de verdad. Que además ninguno no había tirado mucho disparo. Ni habéis cerrado los ojos ni nada. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Pasar por aquí. ¿Todavía no tenéis solución? Hicimos las selecciones de no se habían quedado en un puerto muy destacado en cuanto al resto. De diciembre dijeron que en vez de tres pruebas, que se va a hacer solamente una para la categoría de las en la los Juegos Olímpicos de Huelva de 2012, en esa modificación que habían hecho, ella era la persona seleccionada. Pero decía que me gustaría matizarlo un poco, porque tiene un pequeño trasfondo jurídico. Ellos van a decir que la ganadora sería la que representaría a España en los Juegos Olímpicos.